Hola, hola a todos, yo soy Gerardo Jurado y les mando un saludo aquí desde el Venetian y bienvenidos sean a una edición más de Tech City en nuestra cobertura del CES 2024. Y para esta cobertura tengo el apoyo y la ayuda de la figura eterna, Mikey Borrell. Mi Mikey, ¿cómo estás? ¿Cómo te la andas pasando en este CES 2024? Jeremy, muchas gracias nuevamente por la invitación, aquí andamos paseando. Prepárense para nuestro programa número 2 de 364 del CES, no se crean. La verdad es que podríamos llenar un año de anuncios, somos dos pobres hombres en un universo de anuncios, pero pues haremos lo mejor que podamos para llevar hasta ustedes algunos de los anuncios más importantes, así como de los productos más innovadores y revolucionarios en el mundo de la tecnología. Yo, por si quedó alguna duda, soy Mikey Borrell y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Así es, el día de hoy nos vamos a echar un clavado en el Eureka Park para escarbar entre toda la tecnología que hay, que créanme que es muchísima, de todo el mundo. Le escarbamos y sacamos lo más sobresaliente para ahorrarte tiempo y llevarte lo más interesante que se conoció aquí en esta edición del CES 2024. Así que, ¿qué te parece, mi buen Mikey, si damos inicio con el programa del día de hoy? Recuerda que estás viendo Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. ¡Comenzamos! De Tech City, me encanta venir al CES 2024 porque te topas cosas fuera de lo común, y lo fuera de lo común no siempre viene en enormes tamaños, sino también en pequeñitos tamaños como esto. Este artefacto viene de parte de China, de una compañía que se llama Rictor. Actualmente no está a la venta, hay que esperar unos 3 mesecitos todavía, pero díganme ustedes sí o no, se ve bastante adorable. Ahora, no hay muchos aspectos técnicos para mencionar justo ahora porque, como les dije, todavía faltan 3 meses para que salga a la venta. Lo que sí les puedo decir es que una sola carga te va a alcanzar para 2 horas de diversión, ¿no? Ahora, puede variar la diversión, a lo mejor no te va a durar 2 horas, puede que te dure nada más una, pero eso es gracias a la luz. Miren, les voy a enseñar un poquito el diseño por atrás. Ahora, el módulo de aquí de enfrente también cambia para que puedas sacar burbujas cuando estás avanzando. Lamentablemente ahorita las burbujas se les acabó el jaboncito, pero yo lo vi funcionar y la verdad es que se ve bastante mono. Me dijeron acerca del precio, va a costar alrededor de $1000, bueno, $1050. Tienen otras versiones más grandes que no son nada parecido a esto, pero bueno, este se llama K8, por si a ustedes les gustó. Miren, además de que viene disponible en diferentes tamaños. Ahora, tiene esto por seguridad para que no te vayas a resbalar. También enfrente cuenta con un sensor para que no vayas a chocar con nada. Que a mí se me hace complicado que vayas a chocar, ¿verdad? Porque tienes la visión perfecta aquí. Pero aún así, si vienes distraído, pues bueno, el artefacto se va a detener justo en el momento en que alguien pase frente a ti para no ocasionar ningún accidente. Es muy sencillo de utilizar, literalmente solo lo conectas de aquí de la colita de puerquito y listo. Funciona estupendo. Ahora, la velocidad que te brinda son 15 km/h, por lo cual no vas a poder hacer recorridos muy grandes, pero sí se lo puedes comprar quizá a un sobrinito, a tu hijo o a algún hijo de algún amigo, ¿no? Para un buen regalo. Como les dije, va a tener un precio de $1000. La manera de obtenerlo va a ser mediante tiendas de terceras personas, y también me dijeron que lo van a estar vendiendo por medio de Amazon. Así que yo voy a seguir aquí divirtiéndome y mientras les vamos a enseñar también el K1 por acá. Amigos, ya les hablé del K8 por parte de Rictor, pero eso, a pesar de que está muy bonito y muy tierno, no es lo mejor que nos vienen ofreciendo. Obviamente lo mejor siempre es lo número uno, y es por eso que aquí tengo el K1 en sus 2 diferentes versiones. Tenemos la versión estándar y también contamos con la versión Turing, que obviamente la más completa siempre va a ser la versión Turing. Esta versión te da un rendimiento impresionante porque te puede adaptar hasta 2 baterías. Por si no te alcanza con una batería, pues bueno, todavía le puedes adaptar una segunda en la parte de aquí de en mediecito, que nosotros conocemos coloquialmente como el cuadro de la bicicleta. Ahora, que si tú dices, no, ¿sabes qué? A mí me alcanza con una sola batería, pues bueno, el compartimento lo puedes utilizar para cualquier tipo de artefacto y es de hecho bastante sencillo de utilizar. Este es un prototipo, pero me platicaron que con que tú presiones esta parte se abre y ahí puedes guardar todo lo que tú quieras. Ahora, a mí me gustaron mucho las bolsitas, pero me dijeron que esto nada más es un accesorio, no viene incluido. Al igual que el K8 también va a estar disponible dentro de 3 meses y no hay muchos datos técnicos por el momento por esa misma razón, pero lo que sí me dijeron es que viene con una aplicación integrada que le puede avisar a tus familiares en caso de que haya sufrido algún tipo de accidente. Te va a dar datos también acerca de tu rendimiento deportivo, así como el rendimiento de la batería. La verdad es que es un transporte bastante interesante. Ellos tienen en la mente transportes diferentes, ¿no? Que se salgan un poco de lo convencional. Lo lograron con el K8. El K1 sobresale, como les dije, hay 2 versiones, pero la versión más importante es esta, que va a tener un precio de $2,000 y que igual vamos a poder obtener mediante tiendas pues de terceros y también de Amazon. ¿Qué les parece? La verdad es que yo estoy enamorado de esta. Yo con esto hasta me deshago de mi automóvil. Ustedes díganme qué tal les parece. Amigos de Tech City, ¿cómo están? ¿Cómo se la andan pasando en este programa? Ahí están los amigos de Tech City. Aquí están, de hecho. Hola, amigos de Tech City. Nos están viendo, saludalos, Mikey, no seas mal educado. Hola, amigos de Tech City. Oigan, adivinen a dónde estamos entrando. Una de las partes más llenas de productos, de proyectos y de gente. Oye, uno de los 36 lugares en Las Vegas en este momento llenos de productos y personas y muchísimas iniciativas. Eureka Park. El Eureka Park. Oye, aquí me gusta decir que es como el semillero de la tecnología, ¿no? Aquí conocemos... Es uno de mis lugares favoritos, si lo sabes, Miguel. Sí, de hecho es lo que me venía platicando el buen Mikey, que este es uno de sus lugares favoritos, pues por toda la innovación que se conoce, ¿no? Que de hecho ustedes mismos se están dando cuenta de la cantidad de gente que hay, o sea, nos estamos así de que apachurrando. Pero oye, mi Mikey, ¿tú qué es lo que esperas ver aquí en el Eureka Park? ¿O qué te gustaría ver? Mira, precisamente ahorita lo que platicabas, una de las razones por las que me gusta mucho el Eureka Park es porque cuando tú vas a los halls, ¿no?, a los espacios donde están las marcas más grandes, pues tienes Sony, tienes LG, tienes Samsung, que presentan productos increíbles y que sabes que están al alcance del consumidor, por lo menos en el mercado, ¿no?, en poco tiempo. Pero aquí en el Eureka Park se vive, es como las Olimpiadas de la tecnología a nivel mundial. Exacto. O sea, cada país viene y ofrece lo mejor que tiene. Lo mejor que tiene en la cuestión de desarrollo e investigación tecnológica. Y vienen con todo el ímpetu, se siente la emoción, se siente, mira, huele a sueños de juventud, de traer iniciativas tecnológicas y mostrarlas aquí en el foro en el que aparte también se vive este compañerismo, ¿no? Mira, aquí tenemos Estados Unidos, Israel, que también es una de las sedes grandes, Japón, Italia, ya lo saben, o sea, vienen diferentes países, nos muestran sus iniciativas y nos quedamos boquiabiertos de darnos cuenta del talento que hay. Muchísimas de estas compañías formadas por jóvenes más chavos que tú, mi Jerry, que vienen a dejar sus sueños aquí en la esperanza, no solamente, como ya lo vimos ahorita, de generar el próximo unicornio tecnológico, sino a lo mejor de aportar algo para la humanidad, de generar un cambio. Y esa ingenuidad y ese sueño yo creo que es lo que hace Eureka Park algo increíble. Oye, pero ¿cómo que más chavos que yo? Pues si yo todavía estoy chavo, apenas tengo 20 años. Más chavos que tú. Por eso no dije más chavos que yo, más chavos que tú. Oye, está bien interesante porque de hecho mucha de la tecnología que después conocemos y que está súper cara, comenzó aquí, ¿sabes? O sea, aquí fue donde comenzó. De hecho, muchas de las empresas, también es algo que estábamos platicando como Samsung, Sony, etcétera, de las que ya conocemos a la perfección casi casi. No que se roben la idea, pero sí agarran mucha inspiración de estos proyectos, ¿no? Si no les compran la idea, sí como que se la roban un poquitito nada más, ¿no? Ahí le cambian ciertas cositas. Pues es que es la magia de las startups, ¿no? Nosotros en el programa tenemos el espacio de startups, claro, donde ese no falla en ningún programa. ¿Por qué? Porque es darle el vistazo a las ideas que están revolucionando la tecnología. Y obviamente pues llegan las empresas grandes y siempre va a haber alguna que dice... pues yo tengo la infraestructura para hacerlo, vámonos. Y la lana. Y la lana y vámonos y la hacen, ¿no? Porque de hecho muchos de los que vienen aquí, eso es lo que están buscando, apoyo de inversionistas, ¿no? Y pues si ustedes ahí en casita les gustaría apoyar alguno de estos proyectos, ya saben que nos pueden mandar ahí un correíto y nosotros con gusto les vamos a pasar toda la información. Pero vean ustedes, nosotros lo que les decimos de que hay muchísima gente. Aquí está Hong Kong, no a la izquierda está Japón, que me encanta siempre el boot de Japón, porque parece un cafecito. Siempre así. Está súper lindo, siempre está súper bonito. Y aparte también unas iniciativas impresionantes, muy buenas. De hecho, el año pasado, no sé si recuerden, estuvimos reseñando un exoesqueleto que ayudaba mucho a las personas que por lo normal trabajan de pie, incluso si tienes problemas para correr y caminar, te ayudaba también. Y eso fue. Tú estabas cansado y dijiste, ya me quiero llevar a mi casa este exoesqueleto. Porque con ese siento que puedo caminar otros 20,000 pasos. Oye, que de hecho me lo puse y sí corrí, ¿eh? Y por eso. Corrí más rápido. Oigan, pues nosotros vamos a andar siguiendo aquí con nuestro recorrido. Esperemos que pues sigan con nosotros porque todavía hay mucha más tecnología y mucha más innovación que conocer aquí en el CES 2024. No vamos a acabar en el de Eureka Park. Nos vemos ahorita. Nos vemos ahorita. Bueno amigos, seguimos caminando por los pasillos del CES 2024 y seguramente les ha pasado, como a mí, que tienen un nuevo celular y quieren personalizarlo con un case. Pero si son como yo, encontrar el case que se ajuste a lo que ustedes quieren puede ser una tarea bastante difícil, particularmente si su celular es de un modelo más reciente, por ejemplo, en lo que tardan en llegar los equipos o los cases a su ciudad local, pues puede que pase muchísimo tiempo. El día de hoy la compañía Devia nos presenta una alternativa que personalmente a mí me encantó y no se me hace tan fuera de lo costeable como para poderla tener en casa. Obviamente está inspirada como más hacia un tipo negocio, pero pues si tú eres como yo y quieres cambiar de case a cada rato, esta puede ser la opción para ti. ¿De qué estoy hablando? Bueno, lo que tengo aquí en la mano es un case, como vemos es para iPhone y obviamente pues el iPhone es uno de los modelos más populares, pero lo que hace diferente a esta compañía es que te da la posibilidad de personalizar tu case con la imagen que tú quieras. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ellos te proveen prácticamente todo el equipo excepto por el primer paso, el cual es una impresora común y corriente. En este caso manejan una de marca Epson, con la cual imprimen un film y en ese film viene la imagen que tú vas a querer usar. Ese film especial lo vas a depositar en un, aquí tengo un ejemplo del film, por ejemplo. Este film especial lo vas a depositar en un horno que se calienta, se precalienta a 130 grados con un molde que va a permitir que el film se imprima sobre el case. Y una vez impreso, pues ya tienes tu case personalizado. ¿Cuál es el número de cases que puedes tener? No hay ningún límite. ¿Por qué? Cada uno de estos cases que también te los va a proveer la compañía cuestan aproximadamente $1, más aparte $1 por supuesto por cada film. Obviamente tú tienes que costear la tinta y la impresora inicial, pero la impresora de calor, que es mediante con lo que se puede imprimir en el case, cuesta aproximadamente unos $200. Entonces si sacas ahí el conteo total, pues te va saliendo como en unos, tomando en cuenta la impresora original, como unos $350, pero ya de ahí puedes tener la cantidad de cases que tú quieras. ¿Te imaginas poder cambiar de case cada semana, a lo mejor con la imagen que tú quieras, alguna fotografía? Dan aquí el ejemplo que realmente la imaginación es el límite. Coméntame si a ti te gustaría tener un case personalizado y una fábrica de ellos en tu casa. Bueno, no crean que estoy aquí extendiendo mis alas, lo que estoy haciendo es disfrutando de uno de los booths que más me ha gustado aquí en el CES 2024, el booth de Govee. Como pueden ver, es evidente que Govee ofrece soluciones de iluminación y una de las cosas que los distingue es que lo pueden hacer para todas las diferentes partes de tu hogar que se te puedan imaginar, desde las partes externas hasta las partes internas. Aquí estamos viendo algunas de las soluciones que tienen para el exterior del hogar. Tenemos barras de luz, tenemos estas tiras también, las de arriba que reaccionan a la presencia de personas, haciendo más intensa la iluminación, haciéndola más tenue, todo conectado mediante una aplicación que vamos a ver que se extiende mucho más allá de simplemente cambiar el tono de la iluminación. Tenemos 16 tonos de gris, diferentes tonos de intensidad, resistencia al agua y polvo y mucho más. Pero ¿qué te parece si vamos a ver qué más tiene para ofrecernos Govee aquí adentro? Este es uno de los productos que más ha llamado la atención en este CES. ¿Por qué? Porque ya teníamos la generación anterior de la Govee Neon Rope, pero esta es la Govee Neon Rope Light 2. Tiene varias diferencias. Primero, es mucho más delgadita. Segundo, es más suave la forma, más tenue la forma en la que va cambiando de colores. Pero además, se integra con la app de una manera súper interesante. Imagínate que tú llegas con esta tira de 5 metros y le vas a poner un diseño. Por ejemplo, aquí estos dos gatitos. Y luego dices, bueno, yo quiero irla personalizando. Imaginar el patrón por el que tú lo quisieras personalizar podría ser mucho más difícil si solamente tienes para visualizar una línea recta. Aquí es donde entra la app en función. ¿Por qué? Porque tú puedes tomar la app, tomarle una fotografía y la app te va a reflejar exactamente la misma forma que hayas proyectado en la pared. Y así tú ya puedes elegir de una manera mucho más intuitiva. Por ejemplo, ahí lo cambia a amarillo y cambia a amarillo. Lo pongo en rojo y cambia a rojo. Si te fijas, se lleva a cabo el cambio de una manera muy sutil, obviamente para amenizar el ambiente. Puedes tener gradientes, pero también puedes tener un montón de escenas precargadas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el efecto universo y se ve ahí un poco cósmico el asunto. Lo puedes poner que sea un poco más alto, un poco más bajo. Le puedes poner, por ejemplo, olas. Y en algunos casos, aquí, por ejemplo, la cascada, puedes inclusive elegir la dirección en la que va el movimiento del patrón, por ejemplo hacia abajo, hacia arriba, lo cual lo hace una opción increíble para integrar a la decoración de tu hogar en cuestión de iluminación. El precio, no me han dado el precio final aún, pero se pretende que tenga el mismo precio que la generación anterior, alrededor de unos $90. Por supuesto, una de las cosas que hace a Govee una solución integral en cuestión de iluminación es que no se limita a la parte externa de tu casa, sino también lo puedes extender hasta tu sala para convertirla en una experiencia sumamente inmersiva a la hora de ver una película, por ejemplo. ¿Cómo lo hace? Bueno, ya vimos cómo funciona la tira de luz, que en la que puedes diseñar cualquier imagen que se te ocurra. Ahí tenemos al buen Jason Momoa de Aquaman, pero también, por supuesto, tienes estas tiras, estas barras de luz que se ponen de manera lateral al televisor y la luz de complemento en la parte trasera. Esto ya lo hemos visto anteriormente en varios otros productos. Sin embargo, hay varias cosas que hacen de este algo diferente. Por un lado, por supuesto, pues va a complementar los efectos de luz y el color en cuestión de lo que estás viendo en la televisión, pero también va a utilizar inteligencia artificial para detectar qué tipo de contenido estás visualizando. Nuevamente te repito, lo que hace también interesante a estas soluciones de luz es que todas pueden conectarse a través de la aplicación y de esa manera generar un ambiente más coherente en tu hogar. En este momento estamos reaccionando al contenido de la pantalla, sin embargo, vamos a suponer que la tienes apagada y tú quieras generar un tipo de ambiente especial, te quieres poner romántico, te quieres poner relajado, puedes hacer que todo funcione simultáneamente. Estamos viendo las tiras de LED en el techo, tenemos lámparas también en la parte superior, tenemos estas lámparas que complementan la iluminación del arte en tu hogar. Todo puede ser coherente para generar el ambiente que tú lo prefieras. Sin embargo, donde está la aplicación más divertida es, por supuesto, si eres gamer, y eso lo vamos a ver en un momento. Miren, como les decía, aquí está la aplicación que más me ha llamado la atención. Personalmente soy un amateur de los streams, pero lo disfruto muchísimo y tener mi setup con luces que llamen la atención de los espectadores para mí es bastante importante. Por supuesto, no tengo nada así de sofisticado en mi hogar, pero vaya que me gustaría tenerlo. ¿Por qué? Porque además de las soluciones de luz que hemos visto, tenemos varias específicamente hechas para resaltar el ambiente gaming. Por ejemplo, esos hexágonos de allá que te permiten dar ese tono como de mayor profundidad a tu cuarto. Obviamente también también sincronizándose con, por ejemplo, la música que estés tocando, el ambiente que quieras tú resaltar, y como puedes ver se pueden acomodar en diferentes patrones muy interesantes. Pero donde llega lo divertido a la hora del gaming está aquí, en esta cajita de enfrente que tengo, que se llama AI Sync Box y es el kit número 2. Aquí se utiliza inteligencia artificial para detectar, como te decía, el tipo de contenido que está desplegándose en pantalla, pero también se tienen alianzas con diferentes juegos muy populares, como en este caso tenemos Apex Legends, o el caso también de Call of Duty, Modern Warfare o Warzone, por ejemplo, o League of Legends, para que pueda detectar qué está pasando exactamente en el juego. Ahorita lo vas a ver a la hora de que, por ejemplo, ganas una partida, bueno, te pone ahí unas luces de celebración, o a la hora de que pierdes se pone gris y se pone así como un poquito más triste. Obviamente estos son efectos predeterminados, pero tú los puedes personalizar. Por ejemplo, mira, ahí perdimos y se puso grisecito, y eso obviamente, aparte de que lo hace más inmersivo, pues te da también la posibilidad de generar una experiencia de juego más personalizada. Toda la luz que ven aquí, creo que excepto el mousepad este de Razer, pero la iluminación la está proveyendo Govee, y creo que de esa manera te das una idea, por ejemplo, con esta tira de escritorio, con las luces en la parte de atrás, esta barra de luz también lateral, y estos paneles de píxeles que obviamente puedes personalizar para desplegar cualquier tipo de imagen que tú quieras y también generar este ambiente mucho más personalizado. Ahora, tienen una alianza, tenían originalmente 4 juegos con los que podían realizar este tipo de efectos, actualmente son 13, sin embargo obviamente están buscando tener más y más alianzas para generar de esta plataforma algo pues mucho más viable a la hora de jugar. Yo creo que personalmente me encantaría tener esto en mi hogar, aunque creo que además de las luces me faltaría una mejor compu y un mejor monitor, pero ¿tú qué opinas de este setup? Bueno amigos, como parte del CES 2024 nos encontramos también con mucha tecnología que apoya a la actividad física, algo que de hecho nos hizo mucha falta en la pandemia que nos pasó en el 2020. Afortunadamente Kingsmith nos trae soluciones para este tipo de problemas con ayudas como estas treadmills, o bueno, nosotros las conocemos como caminadoras en nuestro país de origen. Lo interesante de estas caminadoras es que son básicamente portátiles, que es un problema que solucionan muy bien, ya que bueno, una de las dificultades para poder tener una caminadora es exactamente el espacio. Ustedes saben que nuestras casas en México no son muy grandes debido a la economía, pero gracias a esto nosotros podemos disfrutar completamente de un buen ejercicio. Ahora, si ustedes se están preguntando qué tanto rendimiento me va a aportar, pues bueno, primero que nada funciona con energía eléctrica. Segundo, te va a dar una velocidad que va a depender del modelo que tú compres. Hay la línea G y también tenemos la línea X. Obviamente los costos también van a variar en cuanto a las habilidades. Esta en específico te da una capacidad de hasta 15 km/h, así que si tú corres todavía más rápido, pues bueno, no va a ser posible. Ahora, esto es tan fácil de utilizar como simplemente presionar un botón. Ahora, hay diferentes modelos, no todos cuentan con un botón, sino que también pueden contar con un botón inteligente aquí que funciona a lo largo, nada más con que lo toques es suficiente. Como les dije, alcanza velocidades de hasta 15 km/h, pero eso no es todo. Hay versiones más poderosas que llegan hasta los 18 km/h. Ahora, también hay versiones que tienen 2 dobleces y otros que tienen 3 dobleces para hacerlo todavía más portátil. Si les interesó, que yo sé que están interesadísimos, igual que yo, los precios varían desde $799 hasta los $999 y los puedes encontrar en su página en Amazon. Por el momento, esta ahorita pues no puedo correr en ella, pero miren, aquí me van a dar una pequeña demostración de cómo funciona. Simplemente, mira, aquí ya le presionamos el botón, continue y listo. Ahora, para aumentar la velocidad simplemente vamos a operar con esta perilla. Aquí en la pequeña pantalla que está hecha completamente de LED podemos encontrar el tiempo que hemos caminado, también la velocidad a la que estamos caminando, que de hecho la puede representar en km/h o millas por hora también. Y lo más interesante, también tenemos las calorías que estamos quemando. Así que es un equipo bastante completo, bastante portátil también, y que yo estoy interesadísimo. Mira, vamos a ver si puedo aumentar un poquito más la velocidad. solamente para que vean la estabilidad del equipo, porque yo sé que se ve pequeñito y ustedes podrán pensar que a lo mejor no rinde mucho o que es fácil de descomponerse, pero la verdad es que no. Vamos a aumentar un poquito más. Ahora también cuenta con este stand para que tú sin ningún problema puedas poner aquí tu celular, puedes ver videos, puedes escuchar tu música tranquilamente. Y si dices, ¿sabes qué? Ya me cansé, pues bueno, tan fácil como bajarle la velocidad con esta misma perilla. O si ya de plano ya no aguantas a bajarle la velocidad, pues simplemente presionas el botón y listo. Ahora, también viene con una aplicación integrada que te va a dar todo tu rendimiento. Todo lo que tuviste aquí lo vas a poder ver en tu aplicación y además se va a ir guardando tu avance. Uf. La verdad es que me cansé un poquito porque de hecho hemos estado corriendo durante todo el evento, pero díganme ustedes qué opinan de estas opciones tan completas y tan innovadoras que vienen por parte de Kingsmith. Amigos del CES, que yo sé que les encanta la tecnología y también les encanta la limpieza, me encuentro ahorita en el booth de Kohler aquí en el CES 2024 desde el Venetian. Oigan, lo que tengo detrás de mí no son simples regaderas como las que tenemos en nuestra casa, sino regaderas inteligentes. Y más allá de regaderas inteligentes, son instalaciones completas que nos ofrece Kohler, que van desde un control que puedes montar en la pared de tu baño, sea el baño que tengas, para controlar no nada más la temperatura del agua como lo hacemos normalmente, sino también la presión, la manera en la que se está esparciendo el agua también la podemos manejar. Y lo más interesante de todo es que dependiendo de todas las regaderas que nosotros vayamos comprando, podemos elegir con qué potencia queremos que salga el agua de cada una de las regaderas, convirtiendo la experiencia en algo literalmente religioso, porque díganme, ¿quién no disfruta de un buen baño después de un duro día de trabajo? Oigan, también lo más interesante de esto es que también te ofrece diferentes olores e incluso vapores muy interesantes que te ayudan incluso a tu salud. Así que yo la verdad estoy muy encantado con lo que nos ofreció Kohler. El año anterior ya nos lo había mostrado, pero el día de hoy nos demuestran que es posible armarlo rápidamente. Ustedes díganme si o no, es bastante compacto el control, además de ser bastante funcional. Yo la verdad es que sí me quiero comprar uno, nada más que lamentablemente ahorita todavía no está disponible para comprarlo. Vamos a tener que esperar un parcito de meses, así que hay que juntar un poquito de dinero para poder disfrutar de esta maravilla. Amigos, ustedes conocen a Kohler, es una muy buena marca que nos ayuda en muchas soluciones para nuestro baño. Ya conocimos de hecho sus soluciones integrales para recibir un buen bañito como usted se lo merece, señora, ahí en casa. Y no nada más contamos con eso, sino que el día de hoy Kohler también nos impresionó con el NUMI 2.0. Este podemos decir que no es el primero, pero sí es el mejor retrete con inteligencia artificial, o más allá de inteligencia artificial. Pues miren nada más ustedes la iluminación que te ofrece, incluso la automatización que te permite, porque si ustedes se dan cuenta, uno nada más con que le jale aquí un poquito, todo se vuelve a acomodar, se vuelve a cerrar solo. Y además lo interesante es que tiene un control con el cual tú vas a poder configurar la experiencia dependiendo de cada usuario. Justamente lo mismo que nos ofreció con su equipo de baño, pero esta vez en un retrete. Y también lo interesante es que ya por fin están trayendo los bidets para este lado del mundo. Si ustedes no conocen los bidets, pues bueno, estos son los baños que se utilizan en Oriente, que básicamente lo que te hacen es limpiar la parte trasera de tu cuerpo por medio de agua. Pues bueno, el día de hoy Kohler ya trajo sus propios bidets y también son bidets inteligentes que también se adaptan al usuario que lo vaya a utilizar. De hecho tiene memoria aproximada para nada más dos usuarios, tiene usuario 1 y usuario 2. Vas a poder controlar también obviamente la temperatura del agua que te va a estar limpiando, la presión del agua, vaya, incluso vas a poder recibir masajes ahí en donde no te da el sol gracias a la tecnología de Kohler. Ahora yo sé que para muchos todavía es un tabú todo esto, pero yo creo que sí sería una buena idea dejar esos tabús de lado para poder disfrutar de este tipo de tecnología. Ahora, este NUMI 2.0 ya está disponible en la tienda y tiene un costo de $6,800. Yo sé que es un precio bastante elevado, pero es que es una tecnología completamente nueva que seguramente con el pasar de los años se va a ir abaratando un poquito, y obviamente también cuando empiece a haber un poquito más de competencia. Y hablando de competencia, Kohler ya se está preparando para esto y el NUMI 2.0 ya tiene una evolución que lo diferencia nada más por un solo atributo, la utilización de tinta electrónica, lo que va a hacer que tu retrete cambie de color dependiendo de lo que tú quieras. Vaya, incluso te ofrece hasta animaciones, así que si quieres tener un baño completamente elegante, pues Kohler tiene la solución para ti. Imagínate ser este bebé robot y estarte meciendo solito con una carriola también completamente robótica. Ahora, deja de imaginártelo porque ya es una realidad gracias a Gluckskin, una empresa que viene directamente desde Canadá, que nos trae dos diferentes carriolas que pudiera yo decir que son totalmente automáticas, pero la verdad es que no lo son, porque uno de los focos es que la persona que lo está utilizando siempre mantenga el control de la unidad, y esto es bastante obvio ya que pues este periférico básicamente es lo que lleva a nuestros bebés. Ahora, como les dije, hay dos diferentes modelos. Este modelo se llama ALA, que tiene la capacidad, además de que mece a tu bebé de forma automática, pues obviamente también tiene la capacidad de que cuando tú la vas empujando y a lo mejor tu bebé se pone a llorar y lo recoges, la carriola avanza solita por sí sola. Incluso si le tocas a un ladito, puede dar la vuelta también completamente sola, pero ojo, esto solamente es posible si tienes a tu bebé en brazos. Si lo tienes en la carriola no se va a mover. De hecho, si vieran la cantidad impresionante de sensores que vienen integrados, tiene cámaras, tiene sensores de proximidad también, incluso viene equipada con luces para que sepas si va a haber algún accidente de continuación o si está todo bien. De hecho, aquí puedes ver una cámara que te reconoce, de hecho tiene reconocimiento facial, y puedes agregar también a familiares para que los reconozca y de esta manera ellos también puedan operar la unidad. Y ahora, si alguien te la quiere robar y la cámara no lo reconoce, la unidad completa se va a fortificar, o más bien va a activar un freno que la va a hacer sentir súper pesada. Y hablando de pesado, aquí podemos ver la batería, que con una sola carga te va a dar, de hecho la carga es de 6 a 8 horas, pero una sola carga te va a dar hasta una semana de uso. También tenemos aquí otro sensor de proximidad que ustedes, y de hecho también tenemos otro freno manual, y ustedes podrán decir, oye, pues ¿por qué tanta seguridad? Pues óyeme, es tu bebé del que estás cuidando, ¿no? Y ellos lo que nos dijeron es que queremos sistemas redundantes de seguridad. Y ahora, de este lado tengo la unidad llamada Rosa. Es bastante interesante también porque tiene diferentes capacidades. Mira, aquí tenemos a nuestro Miguel Ángel Borrell luciéndola. Oigan, está súper padre, y la verdad es que está muy pesada, pero gracias a la tecnología que tiene, el peso no se siente absolutamente nada. Incluso puedes ir subiendo una pendiente y el peso se va a rebajar todavía más para que tú no batalles absolutamente nada en estarla subiendo o bajando, que es bastante duro. Si te interesaron alguna de estas dos, créanme, el resumen que yo les estoy dando es súper corto para toda la infraestructura que tiene y toda la tecnología que está incluida. Ahora, la puedes dividir en diferentes partes. La puedes dividir, le puedes quitar la batería, la puedes doblar, le puedes quitar la parte de arriba, incluso se la puedes cambiar por una montura diferente, como la estamos viendo aquí. Y ya una vez que se lo quitas, como les digo, la puedes doblar y la puedes guardar en casi cualquier automóvil. Este es uno de los proyectos que más hizo ruido en este CES 2024. De hecho, ganaron un premio a la innovación este año y también el año anterior. Ahora, los materiales con los que está hecho también son de primera. Tenemos aquí fibra de carbón para que no esté tan pesada la maquinaria, así como también una batería muy buena, llantas de larga duración que al parecer no necesitan mucho aire para ser infladas, así que ustedes díganme si no quisieran tener una de estas. Como les dije, esto viene por parte de Gluckskind, que vienen directamente desde Canadá. Amigos de Tech City, estoy aquí en el booth de Suiza. Ustedes saben que aquí todo el mundo se hace presente con sus mejores tecnologías y Suiza no es la excepción. Y yo sé que ustedes ya recuerdan que hace unos momentos, de hecho, este programa y el anterior les recordamos mucho que la inteligencia artificial está en todas partes, incluso en los artículos que a nosotros, para nosotros más bien, pudieran ser desapercibidos. En este caso, tenemos una puerta para gatos con inteligencia artificial que no tiene reconocimiento facial para los humanos, pero sí lo tiene para los gatitos, justo como lo estamos viendo aquí en este video. La puerta lo que hace básicamente es bloquearse en caso de que tu gatito, porque bueno, si ustedes tienen gatitos seguramente recuerdan que a los gatitos les encanta llevar regalos, que aves, que ratoncitos muertos, se los llevan en forma de regalos, pero estos pueden ocasionar muchas enfermedades. Es por eso que estas personas crearon esta puerta llamada Flappy. Mira, les voy a demostrar un poquito de cómo se funciona. Aquí miren, si se dan cuenta, tenemos algunos botones, ¿no? Para bloquear la entrada, para desbloquear la entrada y para activar la función con inteligencia artificial que va a reconocer si tenemos algún tipo de bichito que no queramos recibir en nuestro hogar, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos el seguro que se activa en el momento en que nuestro gato llega con algún regalo que nosotros no deseamos tener, y de hecho se los voy a mostrar en este mismo momento. Digamos que este es tu gatito que decidió llevarte un regalito a tu casa, pues bueno, si quiere entrar a través de su puerta no se va a poder porque automáticamente se va a activar el seguro. Ahora, si pasa un ratito, tu gatito ya se fue a pasear otra vez, automáticamente se va a desactivar el seguro. Si llega tu gatito sin ninguna presa, en ese momento no se va a bloquear automáticamente para nada. ¿Se dan cuenta? Y todo esto es gracias a la inteligencia artificial que, como les dijimos, está presente en todas partes. La verdad es que yo sería muy feliz con uno de estos. Lamentablemente todavía no está disponible en México, pero lo va a estar muy pronto seguramente. Si les interesa el precio, por ahora es de 399 euros, porque nada más se está vendiendo en Europa. Pero bueno, a mí lo que me interesó es que la inteligencia artificial, como les dijimos, está en todo tipo de detalles, incluso en una puerta para nuestro Michi. Vean nada más que bonito. Amigos, me encuentro en el booth de Imprintu. Esta es una realidad gracias a la parte independiente de LG que da mucho apoyo a este tipo de proyectos. Ahora, ustedes recordarán que en años anteriores mostramos una pequeña impresora de tatuajes temporales. En esta ocasión traemos una versión mejorada, yo podría decir, porque viene incluido con inteligencia artificial. Con esta impresora viene incluido un paquete de tinta, también tienes un bálsamo que te va a proteger los tatuajes del agua, incluso tienes otro bálsamo aparte que lo va a hacer lucir todavía más brillante. Ahora, lo emocionante y la razón por la que yo les digo que esto se me hace un poquito mejor, aparte de la inteligencia artificial, es que tienes más de 10,000 diseños hechos obviamente por inteligencia artificial, pero también puedes crear los tuyos propios. Ahora, si no confías tanto en la inteligencia artificial y tampoco en tus talentos como creador de dibujos o de tatuajes, pues bueno, también hay diseños por parte de tatuadores internacionales completamente gratis al momento en que compras este equipo. Si te llamó la atención, que de hecho mira, aquí se ve que lo puedes cargar hasta con tu cargador de celular, pero obviamente él ya viene incluido con su propio cargador. Ahora, esto, como les dije, ya viene incluido con su tintero, y el cartucho de tinta te va a dar un rendimiento de hasta más de 1,000 tatuajes, por lo cual pues tú no te vas a estar batallando la vida nada más buscando tinta, ¿no? Incluso puedes pedir más en caso de que se te termine. Ahora, también lo que se me hace bien interesante de este artefacto es que los tatuajes te duran un montón, o sea, son incluso hasta prueba de agua, incluso hasta prueba de tu propio sudor. Yo no sé ustedes, pero ustedes sabrán que a mí me encantan los tatuajes y esta es una solución bastante práctica, incluso para alguien que quiere emprender un negocio. Y ahorita estaba pensando, bueno, me puedo comprar uno, que de hecho les comento, el precio es de 299 dólares, y bueno, yo me puedo ir a una fiesta o algo a vender mis propios tatuajes, ¿no? ¿Por qué no? Con mis diseños, o incluso con diseños de artistas profesionales. Este es Imprintu. En el mundo de la robótica hemos visto bastantes aplicaciones para el hogar, algunas mejores que otras, pero mayormente creo que al final del día estamos de acuerdo en que parecen más juguetes inteligentes que realmente asistentes del hogar. Obviamente eso está cambiando y más con la inclusión de la inteligencia artificial, pero los productos que les tengo para presentar el día de hoy, que están aquí en el CES 2024, son una mezcla de ambos y también marcan un poco el camino que van a seguir los robots de uso doméstico. Estoy hablando de la compañía Enabot, que el día de hoy nos presenta dos robots diferentes, el pequeñito de ahí que es el Ena Air y el hermano mayor que es el Evo X, perdón, Evo Air y Evo X. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Bueno, obviamente para empezar el tamaño. Sin embargo, si vemos este pequeñín de acá, mira, yo voy a ir por él. Es mucho más pequeño y tiene aquí en su display formas de comunicarse además de una cámara. La cámara es uno de los elementos más importantes, además del micrófono, por supuesto. ¿Por qué? Porque es capaz de recorrer un espacio y tú puedes ver lo que el robot está viendo a través de una aplicación. Además, tiene un micrófono para que te puedas comunicar con él y también para que puedas hablar a través de él. Ahora, este pequeñín también tiene incluido un láser, que es un puntero, con el que puedes distraer, por ejemplo, a tus mascotas. Hablando de mascotas, el objetivo que tiene Enabot como compañía con el Evo Air y el Evo X es generar un sentimiento de unión familiar, de diversión y de felicidad. Y lo hace mostrando cada uno de estos principios en sus productos. Este pequeño, como te digo, tiene más esta función como de entretener, de jugar, te digo, cumpliendo ese rol como de juguete de la robótica, pero su hermano mayor, el Evo X, lleva todo un paso más adelante. Primero que nada, ve la cámara que se carga en la parte superior. Esa le permite ver todo lo que hay a su alrededor, tal y como lo hace, por ejemplo, la Roomba, generar un mapa de tu casa y una vez que tiene ese mapa poderla navegar sin ningún problema. Incluye, por supuesto, el término del año, inteligencia artificial, lo que le permite además analizar situaciones, entender quién está en la casa, por ejemplo, tu abuelita, tu abuelito, algún adulto mayor, tu mascota, tu hermanita menor, tu hijo, tu bebé, y reaccionar de acuerdo a la situación de cada uno. ¿Por qué? Porque puede funcionar también como un guardián. ¿De qué manera? Bueno, obviamente, mediante la navegación de tu casa, tú tienes el control de poder acceder a su cámara en cualquier momento. Tiene también micrófono y bocina, de tal manera en la que puedes escuchar qué esté sucediendo en tu casa, y ahí que cumple con esa función como de guardián del hogar, más que simplemente un accesorio o un juguete. Las aplicaciones aparte siguen expandiéndose. Es un robot que tiene muchas funcionalidades y que además, por supuesto, tiene la capacidad de interactuar, de jugar y de distraer a las personas que estén en tu hogar. También puede dar esa sensación de seguridad y de compañía a los adultos mayores para que no se sientan solos en caso de que, por ejemplo, pues vivan retirados o no tengan la capacidad de poder disfrutar de la compañía de sus seres queridos de manera diaria. Ahora, aquí te va lo más interesante. Tenemos en el que el Evo X tiene 2 horas de autonomía, sin embargo, cuando llegue la pila al 50% y ya sienta que nadie lo está utilizando, justamente va a regresar a su base y se va a poner a cargarse. El tiempo que tarda para cargarse de 0 a 100% son 2 horas, así que tienes 2 horas de autonomía por 2 horas de carga, no necesariamente lo más eficiente, sin embargo, pues bueno, funciona cuando no lo estés poniendo atención. Ahora, ¿quieres saberlo mejor? El Evo Air ya está disponible en México, en una de las tiendas departamentales más grandes del país. El Evo X, sin embargo, aún no, pero nos acaban de confirmar que para finales de este mes ya va a estar disponible en toda la República Mexicana, lo cual lo hace pues una adquisición interesante si quieres incluir este dispositivo, este robot, como parte de tu familia. Ahora, el precio obviamente está bastante elevado, nos dicen que más o menos va a tener un precio de unos 26,000 pesos, pero bueno, si tu cartera puede disponer de ese efectivo, sin lugar a duda vas a ser de los primeros en tener un robot en tu hogar. Amigos de Tech City, por fin, después de la corrida, después de estar en bicicletas, después de estar en motocicletas, por fin me tocó un artefacto que me ayudó a descansar, y ahorita mismo estoy recibiendo un masaje increíble que me hace sentir como si estuviera a cero gravedad. Y es que de hecho ese es el punto de este proyecto, que te sientas como cero gravedad. Su nombre es Luna y de hecho por eso puedes ver el diseño parecido un poquito a la luna. Ahora, lo interesante de esto es el control con el que viene incluido, que lo podemos ver aquí. El control tiene diferentes botones para mover, para pues controlar no nada más los masajes, sino dónde quieres recibir el masaje. Incluso puedes mover la temperatura con estos dos botones de aquí. Si quieres sentir el masaje más fuerte, cuentas con este botoncito que dice 3D. También puedes aumentar que los masajes, si tú eres una persona muy alta, puedes aumentar que la maquinaria que te está dando el masaje también se suba un poquito más. Si, como dije, eres una persona más alta, o incluso si eres más bajita, también puedes controlar que baje un poquito. Como les dije, puedes manejar calor, puedes manejar también el frío, puedes manejar en qué ángulo quieres que se mantenga la misma silla. Y pues miren ustedes nada más la calidad de los productos, vean ustedes nada más la calidad también de los materiales. Si quieren comprar esta silla específicamente, todavía no va a estar disponible, hay que esperar nada más unos 3 mesecitos. Me dijeron que el primer tercio del año va a estar ya disponible, pero pues de eso se trata, venir al CES 2024, ¿no? O a cualquier CES, saber qué es lo que va a venir en un futuro. Ahora, el precio de esta silla es de $4,000, así que si te gustó, puedes ir guardando de una vez. Yo sé que suena algo costoso, pero la verdad es que es menos costosa que otras sillas que uno pudiera decir que son más completas, pero la verdad es que con esto es más que suficiente. Yo estoy encantadísimo y yo sé que a ustedes también les va a gustar muchísimo. Y es así como termina nuestro recorrido del día de hoy en el CES 2024 directamente desde el Venetian. Mi Mikey, recorrimos todo el Eureka Park en busca de la tecnología más sobresaliente. Yo nada más quiero que cierres diciéndome qué fue lo que más te impresionó. Yo quiero que me contestes primero, ¿encontraste la tecnología más sobresaliente? La encontré, desde luego que la encontré. La encontramos. A mí la verdad lo que me gustó mucho fue el uso de la inteligencia artificial en cosas que ni siquiera me imaginaba. En cosas tan importantes como la puertita del gato. Una puerta para mi Michi. Que evita que traigan ahí presas indeseables. No, la verdad es que hubo muchísimas cosas por ver y muchísimas más que nos faltaron. Lamentablemente, pues no podemos cubrirlo todo, no somos suficientes aún. Ya cuando tengamos a Robo Jerry, Robo Ariane y Robo Mikey en clones como instancias en todos lados, a lo mejor y podremos cubrirlas. Saludos, por supuesto, también a producción, claro, que anda ahorita detrás, el staff ayudándonos muchísimo a andar recorriendo estos pasillos que parecen un purgatorio interminable, de no ser porque la verdad es que lo estamos disfrutando mucho. Recuerden que pueden seguirme a mí en mis redes sociales, ahí estoy para ustedes. Un besote, estoy como Mikey Borrell. Así es, a mí me puedes encontrar en Instagram como Gerardo Jurado 19, donde ahí en mis historias sobresalientes vas a encontrar todo lo que yo encontré y me gustó de aquí del CES 2024 para una experiencia más cercana, más, ¿no? Personal e íntima. Más personal e íntima, así es. Nosotros por el momento nos tenemos que despedir, pero no se les olvide seguir sintonizando. Nosotros somos Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. Bye, bye.